la posibilidad de venir a que el gobierno nacional, a través de esta invitación que hemos recibido los intendentes del norte, de poder tener acceso a la presentación de los distintos tipos de programas que el gobierno nacional está ofreciendo para el desarrollo con los municipios y, bueno, poder nosotros también tener la posibilidad de acercar este tipo de programas para poder ser los generadores de los distintos proyectos. ¿Qué proyectos interesan a la zona de Catamarca, a la provincia de Catamarca? Y bueno, nosotros la verdad que eh, como es tan difícil hoy el tema económico en todo el país, fundamentalmente los municipios, que lo sentimos de una manera muy particular, este, tenemos un, un problema muy complicado, que es el tema de la generación de empleo. Creo que hay que atacarlo fundamentalmente con distintos programas que permitan ser generadores de empleo. También tenemos el tema de viviendas, también tenemos el tema productivo, que, que son este, las raíces con las cuales desde el municipio se comienza a trabajar para poder lograr de que nuestro, nuestros habitantes no se empobrezcan. ¿no? Están llegando menos fondos, menos aportes desde Nación, para que obra pública principalmente. Anteriormente llegaba en forma gradual el fondo de las soja. Y bueno, nosotros hemos tenido un decrecimiento en materia de coparticipación mayor del 20%. Es decir, en esta última quincena nosotros hemos recibido un 20% menos de lo que recibíamos la misma quincena del mes anterior. Entonces, esto repercute en, en el tema no solamente de los recursos, sino en, en lo que de alguna manera tenemos nosotros programados para desarrollar como municipio.